En este año, que es el bicentenario, la salteña está presente de una manera muy rica y original. ¿Cómo? Creó una empanada especial que se llama la empanapela. Una empanada rica, sabrosa, como las que preparamos con la salteña, pero con forma de escarapela. Tenemos la masa de la salteña aquí, redondita de empanada, y vamos a rehogar apenas unos minutillos cebolla de verdeo, morrón picado, le agregamos un poco de choclo, ahí está, choclito, muy bien. Le puede ser el cremoso o el del grano, y le ponemos mozzarella ralladita, mezclamos todo aquí. Y un poquito de pimentón, apenas, tiqui tiqui. Apenas para que no se ponga toda de color de pimentón. Removemos, mezclamos todo, muy bien. Y una vez que tenemos todo este relleno mezclado, que lo puedes hacer de otro tipo de cosas, si querés, que es a gusto y piacere de cada uno. Este tiene muy rico sabor y mucho color. Vamos a poner, ahí estamos, en una tapita. Fíjate. Sí. Maru, te cuento que mientras tanto que la salteña nos invita a crear el mejor relleno de esta auténtica empanada bicentenaria y ganar muchos premios. Por ejemplo, ganar productos la salteña para todo el año bicentenario. No te puedo creer. Sí, Marucha. ¿Cómo tenés que hacer? Es muy fácil. Entra a www.empanapela.com. Descubrí la empanapela y crea la tuya. Mira qué bueno. A ver que no aprendí a hacer la empanapela, ¿ves? Empanapela. La apretás bien, sí, y luego le haces un repulgue con el dedo. Ahí está, que quede de forma de escarapela.